En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy se cumplen 7 años desde la dedicación de esta iglesia por el patriarca Fuad de Jerusalén. Es una solemnidad para nosotros en este lugar. Queremos compartirla con todos y cada uno de ustedes y agradecerle a Dios que nos concedió la gracia de construir y completar y consagrar este lugar para el culto de Dios. Vamos a prepararnos a esta celebración pidiendo humildemente perdón de nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atienda nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, que nos haces revivir cada año el día de la consagración de este templo santo tuyo, escucha las plegarias de tu pueblo y haz que en este lugar se te ofrezca siempre un servicio digno
y obtengamos la plenitud de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Hagamos el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados. Hay quienes no dejaron recuerdo y acabaron al acabar su vida. Fueron como si no hubieran sido, y lo mismo sus hijos tras ellos. No así los hombres de bien, su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran en su descendencia. Su heredad pasa de hijos a nietos. Sus hijos siguen fieles a la alianza. Y también sus nietos, gracias a ellos. Su recuerdo dura por siempre, su caridad no se olvidará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canta al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, en su honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo os he elegido del mundo para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, derecho hasta el templo. Lo estuvo observando todo, y como era ya tarde, se marchó a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: no está escrito, mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vio la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte: quítate de aquí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os la han concedido y la obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del Cielo os perdone vuestras culpas.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, he querido tomar la liturgia del día de hoy porque nos habla de esta purificación del templo hecha por Jesús. Y estoy seguro que a todos y cada uno de nosotros nos impresiona profundamente esta actitud de Cristo, que por otro lado, en otros momentos, en otras circunstancias, se manifiesta tan manso, tan humilde, tan condescendiente, tan sencillo. Y sin embargo, a muy cerca ya de su pasión, Jesús se muestra airado, intolerante, casi me atrevo a decir violento. Todas las películas que he visto, documentales que hablan de este tema, nos presentan o intentan presentarnos a un Jesús, eso, que quiere liberar el templo de todos estos ladrones y de todo este comercio, y probablemente logren algo, pero se me hace que se quedan muy lejos. Queridos hermanos, cuando dice el Evangelio, citando la Sagrada Escritura, el celo por tu casa me devora, quiere decir que Dios siente un grande celo. Dios siente un amor, Dios siente un cuidado tremendo por el templo de Dios, por la casa de Dios. Hace unos días les comenté mi viaje a Egipto, mi visita al templo de Luxor, donde los restos del templo son absolutamente impresionantes. Y quiero imaginar que el templo de Jerusalén era igual. Queridos hermanos, Herodes el Grande había renovado el templo, lo había embellecido y había tardado 46 años en esas obras, en esos trabajos. Imagino los recursos que habrá empleado para embellecer el templo. Imagino los arquitectos que habrá llamado y la mano de obra de todos sus reinos y probablemente de reinos circunvecinos, porque Herodes el Grande, como sabemos, era un genio y además era megalómano. Le encantaban las cosas gigantes, grandes, el honor de su nombre y quedar bien ante todos. Aquí viene Jesús. Acaba de entrar en Jerusalén montado en un burrito, manifestando que era rey, manifestando la realeza que él tenía, y no busca la megalomanía de Herodes el Grande, ni de Herodes el Hijo. Busca el celo de Dios. Y he querido dejar esta liturgia, aunque pude hoy escoger otras, por ser solemnidad aquí en Magdala, precisamente pensando en el cuidado que Dios tendrá de este templo y de todos los templos del mundo, en el amor, en el cariño, en lo que Dios querrá hacer dentro de estas cuatro paredes, en lo que Dios querrá manifestar, si Él se ocupa y se preocupa tanto por el templo físico. El templo de piedra, el templo concreto, material. Imaginémonos, queridos hermanos, el cuidado y el amor que Jesús pondrá a los templos vivos de Dios que somos nosotros, a los templos del Espíritu Santo que somos nosotros. Con cuánto amor, con cuánto cuidado nos mandará nuestro ángel de la guarda, la intercesión de la Virgen, de los santos, Él mismo hará grandes cosas por cuidar nuestro templo interior, porque al fin y al cabo, queridos hermanos, Él dio la vida por nuestro templo interior.
Él murió en la cruz por nuestro templo interior. Él enseñó y predicó e hizo milagros por nuestro templo interior. Como diría a la samaritana, Dios nuestro Señor ya no es adorado en Garitzim o en el monte de Jerusalén. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu y en verdad. Por eso tenemos que cuidar con grandísima atención el espíritu y la verdad. Que no se nos corrompa la verdad, que no se nos entre en el corazón gato por liebre. Y en la primera lectura desnuda un poco la verdad de los seres humanos o las mentiras. Acabamos de leer una lectura que nos debería poner la piel de gallina, queridos hermanos. Hagamos el elogio de los hombres de bien, dice al inicio hoy el libro del Eclesiástico, de la serie de nuestros antepasados. Es decir, el autor del libro del Eclesiástico dice, momento, vamos a hablar de los hombres buenos, vamos a elogiarlos, vamos a alabarlos. Y fíjense cómo comienza. Hay quienes no dejaron recuerdo y acabaron al acabar su vida. Fueron como si no hubieran sido. O sea, para elogiar a los hombres de bien, tenemos que hacer una especie de contraluz y pensar en los hombres que no han sido buenos. Y dice, el día que acabaron su vida, ahí acabó todo. Ni quien se acuerde de ellos. Fue, y lo mismo sus hijos tras ellos, por si acaso la dosis hubiera sido pequeña. Y los hijos de ellos igual, acabaron donde acabó su vida, en un agujero. No así los hombres de bien. Y ahora va a describir los hombres de bien. No así los hombres de bien, su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran en su descendencia, su herencia pasa de hijos a nietos. Sus hijos siguen fieles a la alianza. Y también sus nietos, gracias a ellos. Su recuerdo dura por siempre, su caridad no se olvidará. Queridos hermanos, si queremos ser templos de Dios, hombres de bien, tenemos que cuidar el espíritu y la verdad. Que no se nos metan mentiras que nos corrompen. Que no se nos metan falsos espíritus o malos espíritus que nos desvían y nos llevan fuera del camino del bien. Quiero terminar, queridos hermanos, con una brevísima reflexión sobre esta iglesia cuyo aniversario estamos celebrando. ¿Cuál es el título de esta iglesia? El título de esta iglesia es Duc in Altum. Esta es una expresión de Jesús que dijo a Simón Pedro. Y se la dijo en una circunstancia muy hermosa y muy significativa. Jesús se pasa un grande rato predicando a las multitudes desde la barca de Pedro. Desde la barca de Pedro. Y cuando termina de hablarles a las multitudes y explicarles el reino de Dios y motivarlos y animarlos, se vuelve a Pedro y le dice, Simón, rema mar adentro. Duc in altum, rema mar adentro. Y luego le da una orden y lanza tus redes. Queridos hermanos, ese pasaje es verdaderamente maravilloso. Va a ser cuando Jesús va a llamar a Pedro definitivamente a ser pescador de hombres. Y también aquí Jesús hace un contraluz. Pedro le dice, Señor, pasamos toda la noche bregando y no sacamos nada. O sea, Señor, yo soy pescador, tú no eres pescador, tú eres de Nazaret, yo soy del lago de Galilea. Pasamos toda la noche, probablemente una noche como la de ayer, con una luna llena espléndida,
cuando los pescados vienen buscando la luz de la luna. Pasamos toda la noche bregando y no sacamos nada. Pero añade Pedro una palabra maravillosa: in nomine tuo. En tu nombre. Queridos hermanos, algunos evangelios traducen, pero porque tú lo dices. No, eso no es lo que dijo Jesús. El texto latino habla bien claro: en tu nombre. Imagino a Pedro con sus redes en la mano diciendo: en el nombre de Jesús, vámonos. Y dice que sacaron las redes tan llenas de peces que tuvieron que llamar a los amigos de la otra barca. Llegaron los amigos de la otra barca y dice que las dos barcas se hundían por la cantidad de peces. Queridos hermanos, duque in altum, rema mar adentro y lanza las redes. Me gustaría que este título de esta iglesia no fuera para nosotros hoy solamente una mención o un recuerdo hermoso. Jesús, después de haber pasado ya año y medio casi de pandemia, de encierro, de confinamiento, de sacrificios, de problemas, o en algunos países también años de problemas políticos y dificultades, ahora Jesús nos dice: rema mar adentro y lanza las redes. Y tenemos que decir como Pedro: Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre, porque tú me lo dices, porque tú me lo mandas, confiando en ti, voy a lanzar las redes, aunque las evidencias humanas sean totalmente contrarias, porque tú lo dices en tu nombre. Queridos hermanos, ojalá que un día puedan venir a este templo lindo, a ver el altar de la barca, que sientan la brisa del lago, del mar, y si Jesús les manda remar mar adentro y lanzar sus redes, pues remen mar adentro y lancen las redes en el nombre de Jesús. Que así sea. Felipe. Vamos ahora a renovar nuestra fe recitando el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amados hermanos, desde este lugar santo, consagrado al honor y al servicio de Dios, dirijamos nuestras oraciones al Dios y Padre de la misericordia. Padre, te pedimos por tu Iglesia Santa, templo de tu divinidad, presencia de tu transparencia divina,
para que pueda reflejar a todos los hombres el camino de la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, te pedimos para que este lugar aquí en Magdala sea un lugar abierto al culto, en el respeto, en el amor, en la unión de todos los seres humanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, te pedimos por todos aquellos que hicieron posible este lugar, como bienhechores, como profesionistas, como voluntarios, como trabajadores. Recompensa su generosidad y sus esfuerzos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, te pedimos que vuelvan pronto los peregrinos a caminar por estos lugares y a llenarnos de alegría con su presencia y de edificación con su fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, te pedimos que tomemos conciencia de que nosotros somos los templos de Dios y que así cuidemos nuestra alma y nuestro cuerpo para servirte y adorarte mejor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, te pedimos por todos aquellos hermanos nuestros, amigos, bienhechores que han pasado ya a la eternidad. Recompénsalos con la contemplación de tu rostro. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre amoroso, nuestras súplicas y necesidades. Mira benignamente este lugar dedicado al culto de tu santo nombre y concédenos lo que con fe pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al conmemorar el día en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad, te rogamos, Señor, que hagas de nosotros una ofrenda siempre agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en la casa visible que nos has concedido construir, donde proteges sin cesar a la familia que peregrina hacia ti, manifiestas y realizas de manera admirable el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti aquel templo que somos nosotros y haces que la iglesia extendida por toda la tierra crezca sin cesar como cuerpo del Señor, hasta que la lleves a su plenitud en la Jerusalén del cielo, visión de paz. Por eso te celebramos en el templo de tu gloria y con la multitud de los coros bienaventurados te bendecimos y glorificamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Patriarca Pier Battista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Mi canto quiere hablar.
Oremos. Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado reciba los frutos y el gozo de tu bendición, para que vean recompensado en el Espíritu el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, les agradecemos de corazón sus oraciones en esta solemnidad aniversario de la dedicación de esta iglesia Ducin Altum. Ojalá que un día puedan venir y orar en este lugar los que no han venido y aquellos que ya vinieron, que nos tengan presentes en sus oraciones. Este fin de semana tenemos aquí en Magdala el Encuentro Internacional de la Mujer con el tema Corazón de la Mujer, Corazón de Hospitalidad. Muy hermoso y tiene que ver con el tema de nuestra misa, porque la primera hospitalidad que recibimos en este mundo, todos, en nombre de Dios, es el corazón de nuestra mamá, es el seno de nuestra madre. Por eso les invito a seguir en las redes sociales nuestros programas. Después de esta misa va a haber una plática, está en YouTube, en Facebook, también mañana y pasado va a haber varias actividades. Pueden seguirlas y también el atardecer de hoy y de mañana va a estar de algún modo dedicado a este tema. Corazón de la mujer, corazón de hospitalidad. Les pedimos oraciones para que les llegue un poquito de estos temas a muchas personas en el mundo. Vamos a hacer ahora nuestra oración a San José y con esto terminamos nuestra solemnidad. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Que Dios los bendiga. Oh Santa Madre buena, en ti encontré el remedio a todas las dolencias del alma. En mi momento frágil, cuando me siento débil, me atiendes y renuevas mis fuerzas. Luz que me brindas, oh dulce María.
Madre